En el marco de los 20 años del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el Instituto Departamental de Bellas Artes instalará la carpa Marimba para Todos, donde los asistentes podrán aprender a tocar este instrumento, patrimonio cultural del país. Van a encontrar 14 marimbas con 4 instructores que en casi 3-4 minutos les van a explicar cómo pueden tocar la marimba de chonta y van a hacer unas actividades grupales, entonces van a poder tocar en grupos de 8 o 10 personas la marimba, aprender a tocar un bordón, una melodía sencilla, una requinta sencilla, y de esa manera tener esa experiencia, no solamente de escuchar la música, sino vivir la música del Pacífico. Para enseñar a tocar la marimba, el Grupo de Investigación en Música del Pacífico de Bellas Artes desarrolló el método OI, diseñado para que las personas que no tengan conocimientos en música aprendan fácilmente. Es una metodología que está diseñada para que pueda ser entendida por niños, por personas adultas, por personas de otros lugares, porque no se requiere conocimiento de música académica. O sea, no hablamos de la nota sol o del pentagrama, y eso hace que como dice la carpa, ¿no? Es una marimba para cualquier persona, sin importar su antecedente musical o su lugar de origen. Por primera vez, el Instituto Departamental de Bellas Artes participa en el Festival Petronio Álvarez, y en la carpa Marimba para Todos también podrás encontrar libros, documentos y cantos tradicionales del Pacífico colombiano.